Déjate entrar en lugares así. Pero él no está. Hay algo más adelante. ¿Qué es eso en la luz? Alguien muerto. Ahí hay algo que brilla. Esto. Una puerta metálica, cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. ¡Cambió de color! Funciona.
¿Qué es eso? Tiene un dispositivo como el que encontré. ¿Crees que yo haría esto? No puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Otra vez! ¡Quiero verlo! No puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! Hola. ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Feliz año nuevo, querido diario. ¿Puedes creer que lo celebramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a la medianoche y pensé que quizás solo yo comprendí el simbolismo. Habría valido la pena si Skylar se hubiera emborrachado otra vez, pero parece un error que no quiere repetir. ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué les habrá pasado? Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra deuda, o sea, muerte. Lo siento, me falta práctica y estas medicinas de Chaná son tremendas. Bueno, ok, desde el principio, chicos. Santa María, Madre de Dios.
Machu Picchu. Siempre quise verlo. Nunca lo hice. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? ¡Qué idiota! Tendría que haber ido. En fin. Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento, cuando se abrió la puerta y estabas ahí, con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara, lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que seríamos. ¡Me encontró! ¡Rust, me encontró! ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Vamos! Esos lugares están prohibidos, Aloy. ¡Me caí! Son del mundo metálico. ¿Qué traes en la cara? Nada. ¿Lo encontraste ahí abajo? No. Debes dármelo. ¿No? Aloy. ¡Esas son cosas peligrosas! ¡No! Bueno, en vista de que vas a seguir escapándote de casa, tendrás que aprender a sobrevivir en la naturaleza. Ven, Aloy. A casa. Pero desde mañana aprenderás a cazar. ¿Significan? Toma tu arco.
Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Sígueme. El exterior puede ser peligroso, Eloy. No puedes separarte. Debes hacerme caso. Lo sé. Mira, aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Bien. Ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas normalmente. Abajo encontraremos un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Eloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Eloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Ahí. Que no te vean. No, Eloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada para sobrevivir en el exterior. Te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. Te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Ven, otro. Deja que pase. Ven, por aquí. Mientras más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Ese era el último. Sigamos. Bien, no pudieron verte ni oírte. No te alejes, la manada estará cerca. ¿Quién es ese? Ignóralo. Sonriendo. ¡Deb! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Deb! Ignóralo. Somos marginados y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Pues es un tonto. Vamos, busquemos el rebaño. Sígueme.
Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. ¡Ah! ¡Fuera! ¿Por qué los ahuyentaste? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que te digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Bien, eso es. Esas servirán. Sígueme. Es hora de lanzar rocas. Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No, pero pueden distraerlas, atraerlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O lo eliminamos, o alertará al rebaño y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy, a menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Listo. Recolecta las piezas de la presa y te enseñaré a hacer flechas. Bien. Ahora, busca tallos de madera del risco de esas plantas. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Bien. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Aloy, te oyeron. Esta vez no hagas tanto ruido. Vamos a usar esas flechas. Sígueme.
Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Aloy, sígueme. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Cúrgalo, Padón. Una de las máquinas más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora. Si es descuidada, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¡Gran disparo! ¡Apunta al ojo! Hiciste un buen trabajo, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué fue eso? Ese chico, el de la senda de los valientes. Aloy, sígueme, rápido. No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo para que las máquinas encuentren al chico y lo maten a patadas. Pero si disparo, provocaré una estampida y morirá aplastado. Pero ve las rutas que sigue. Basta ya de cuentos. ¿De verdad? ¿Puedo escabullirme entre ellos? No podrás. Aloy. Moverme de estas oficinas de ruido para que no me veas. Ya me vio.
que ir despacio y sin hacer ruido. Con cuidado. Que ver sus rutas. Ya casi. Lo haces.
esto. No es un juguete. Espera. Que la madre la bendiga. A ambos. Me... ¡Oye! Salvó la vida. Solo quería... ¡Muchacho! ¡Sella tus labios! Son marginados. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! Ese chico no debió hablarnos. Es contra la ley de la tribu. Volvamos a casa. Sígueme. Conozco el camino. Sella tus labios, muchacho. Sella tus labios. ¡Ey! Niños, aléjense de ahí. Sigan recogiendo vallas. Ah, está sangrando. Déjame ver eso. Oye, quédate quieta. Ya casi está. ¿Por qué? Soy una marginada. Aloy, este no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo dije. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Las matriarcas lo saben? No es tan sencillo. ¿Pero lo saben? Aloy, somos marginados. ¿Cómo puede hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. No me importa. ¿Cómo lo hago? Dímelo. La prueba. El rito de paso de la tribu se celebra cada año. Si la superas, te conviertes en valiente. Pero el ganador recibe un don de las matriarcas. ¿Un don? Sí. Lo que el ganador quiera. Entonces lo haré. No importa lo que cueste, ganaré la prueba. Ya veo. Empecemos ya entonces. El entrenamiento será muy duro y tomará años. ¿Empezamos? Sí, sígueme. Thank you.
dos días antes de la prueba y se larga sin mí? Él no haría eso. Es copiosa. Todo se tiñe de blanco. Dijo que iríamos de casa esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se metió? ¿Qué hace allá arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, estás aquí. ¿Querías estar solo? No. Tenemos que hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Claro. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente, ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada, o morirás. Desciende al abrazo y caza hasta que hayas reunido piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas hablamos? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo, en las puertas más allá de la aldea de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Al borde del abrazo? Sí, ahora debes irte. ¿Algo más que te preocupe? No, estoy bien. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la Rara ya no tenga comida. ¿Podrías cazar una semana de carne para ella, si tienes tiempo? No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio hacia nosotros es honorable, no un insulto. Si tú lo dices. ¿Te preocupa lo que pasará tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un marginado, un rechazado. Rost, aunque la tribu me acepte, yo no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Okay.
Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y nadie más comercia con marginados. Pues abastécete de munición. Esa arma te servirá esta noche. ¿Eso no suena bien? Ok, te veo en la puerta norte. Algo le preocupa. ¿Qué estás esperando? Tienes piezas que reunir. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. Debes irte ya. Te preocupa, Ross. Hay mucho. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días. En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era y por qué soy una marginada desde que nací. Como si pudiera haber un excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Corazón de madre. 2 días más y sabré cómo es estar ahí. Tanta gente amontonada en un mismo lugar. Supongo que ahí nadie se siente solo. Voy
¡Cuidado abajo! Sería agradable poder ponerlos junto al fuego. ¡Diosa! ¿Por qué ojalá no me la marginada molestara a otra persona? La ley prohíbe hablar con marginados. Debemos obedecer las reglas de la tribu. Existen para protegernos. ¿Por qué habría de hablarle a una marginada? Por favor. En días así, no puedo evitar pensar en mi madre. Que la diosa la recuerde, que era una buena mujer. Thank you.